Hola amigos de Radio Colombia, un gusto saludarlos. En dos minutos esto es lo más relevante, importante o impactante de la semana. En la cuenta regresiva, el jueves se da el mayor número de manifestaciones. Los distintos sectores que han sido golpeados por el cierre y la restricción piden, claman por una apertura a través de manifestaciones, la mayoría de ellas han sido virtuales. Ese mismo jueves, en la conferencia de prensa, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anuncia la apertura de fronteras. Los vuelos procedentes de Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea podrán volver al país con protocolos debidos. ¿Qué protocolos? Esa es la gran pregunta de la semana. Ahora, también hay que mencionar que el doctor Rodrigo Marín, uno de los regentes de salud, uno de los voceros de las conferencias de prensa, renuncia a su cargo, pues fue visto y fotografiado en un yate sin el uso de mascarilla ni distanciamiento social. En otro campo que no tiene nada que ver con propiamente el COVID, pero que también nos llena de dolor, muere asesinada vilmente la anestesióloga María Luisa Cedeño en un hotel en Quepos. Se había ido a pasear, a pasar unos días ahí, y se comete contra ella un horrendo femicidio. Fuera de nuestras fronteras, algo bueno, muy positivo, que nos llena de ilusión, es el anuncio de dos laboratorios de la vacuna contra el COVID. Esta vacuna podría verse reflejada ya en una realidad a final de año y podría, ojalá, llegar a nuestro país a principios del 2021. Una felicitación aparte para la provincia de Guanacaste, 196 años de la anexión del partido de Nicoya. Soy Evelyn Fashler y el lunes nos vemos y nos escuchamos con más.